Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como podrán observar, acabamos de llegar a Ushuaia y nos recibe con una hermosa nevada, o más bien aguanieve. En relación a esto, es muy importante saber que el clima acá varía mucho, independientemente de la fecha en la que se visite. Una vez que el clima calmó, nos dirigimos al centro, más específicamente a la Avenida San Martín, que sería la avenida comercial más importante de Ushuaia. Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es también conocida por ser la capital del fin del mundo o, como nos han comentado los locales, el principio de todo. El día que llegamos fue el 12 de octubre y esta es una fecha muy importante porque se celebran los 138 años de la fundación de la ciudad. Y es por eso que llegamos y muchos comercios, como verán, estaban cerrados debido a que es feriado. Es típico comer en esta fecha en Ushuaia paella y es tradicional que la regalen en la plaza de las Islas Malvinas. Hoy nos toca ir a descansar, pero si te gustó el video te pido por favor darle me gusta y suscribirte, que próximamente seguiremos compartiendo nuestra experiencia en esta hermosa ciudad que es la más austral del mundo.